Hola, persuasores. Muy buenas tardes para todos ustedes, para todos los que nos están viendo en este momento en directo o diferido y que se han querido sumar a esta charla sobre Ley 1581 de 2012, más exactamente la Ley de Tratamiento de Datos Personales, puntualmente para Colombia, pero enfocada en la Ley Internacional de Tratamiento de Datos, que habla sobre que en ese momento que tenemos un mundo globalizado, estamos cruzando datos con cualquier cantidad de personas a nivel mundial. Muchas veces, incluso sin darnos cuenta, cuando tenemos un servidor en otro país, tenemos que fijarnos cuáles son las leyes de privacidad de ese data center en el otro país donde estamos ubicados. Por ejemplo, si tuvieras un alojamiento en Egipto, tendríamos una serie de problemas bien complejos porque allá no disfrutan de una ley de datos personales ni de tratamiento de datos específica o que realmente proteja a las personas. Hay mucha vulnerabilidad en los datos, hay mucha vulnerabilidad en la seguridad en general, y esto pues se convierte en un problema. Así que, ojo, porque de aquí en adelante, si tú vas a implementar una estrategia de marketing digital, un plan de marketing digital, que se supone que por eso estamos sentados acá reunidos, porque estamos hablando de, sí, la transformación del ser y la persuasión, pero eso se aplica a través de un plan de marketing digital estratégico. Y si lo vas a aplicar, tienes que utilizar una reglamentación, unas políticas de datos personales, de tratamiento de datos personales. Así que tú no puedes conectarte con las personas de manera comercial, con un mensaje comercial, si no te han autorizado a través de puntualmente un documento que es la autorización del tratamiento de datos personales. Si no te han autorizado el tratamiento de datos personales, no puedes comunicarte con esta persona de tal manera que sea para enfoques comerciales, para vender o para algún tipo de requerimiento explícito corporativo. Apenas esta persona te avale, ya con mucho gusto tú puedes contestarle y puedes conectar con esta persona dentro de los parámetros que esta persona haya aceptado. Ojo con eso. Hoy en día todo es digital. Lo que antes de la pandemia estaba tendiendo a ser digital, ya hoy quedó digital plenamente. Y además hubo cambios súper importantísimos. Ya antes de la pandemia habían grupos de trabajo, hoy en día esto pasó a convertirse en salas de trabajo en Zoom, los conciertos presenciales que ya antes se grababan con los celulares así pasaron a ser conciertos en casa, y las redes de relacionamiento interpersonal crecieron totalmente. ¿Cuál es la base del crecimiento de toda esta tecnología hoy en día? Esto es algo que hasta ahora se está empezando a implementar en Colombia, que todavía no es fuerte, pero que en otros países sí es demasiado fuerte. Son las autopistas 5G, autopistas de la información 5G. Ya están hablando de la 6G, ya están hablando de otras más avanzadas. En Colombia apenas está llegando la 5G. Y se trata precisamente de antenas que están ubicadas de una manera muy, muy, muy cercana unas de otras para poder mejorar todos esos servicios que se tienen hoy en día a través de las tablets, de los dispositivos móviles, de los computadores, para lograr precisamente la ejecución de todos los servicios que se tienen a disposición en el mundo digital. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Precisamente porque los grandes del mundo digital, si el mundo digital fuera un globo terráqueo, digámoslo así, si en realidad fuera globo, Facebook sería una gran potencia mundial, Google sería una superpotencia mundial, y ellos ya encontraron cuál era el petróleo de ellos. El petróleo de ellos es el tema de los datos personales. Los datos son la nueva moneda de cambio. ¿O de qué creen ustedes que viven Google y Facebook? Por solamente mencionar dos, porque hasta los negocios más pequeños viven de los datos personales. De hecho, aquí estamos hablando normalmente, hey, crea tu lista, crea tu comunidad, pero ten la lista de los participantes de tu comunidad en algún lado. Caracterízalos, aprende a ver quién tiene mascota, quién no tiene mascota, quién fuma, quién no fuma, ¿por qué? Porque entre más caracterizadores de la personalidad, más puedes anticiparte a su conducta. Por ejemplo, recuerden que Cambridge Analytica tenía más de 5.000 caracterizadores de la personalidad de 30 millones de estadounidenses. Así es, muy sencillo incluso poner un presidente, que fue lo que hicieron con Donald Trump. Entonces, si ellos viven de los datos, ¿qué está pasando con los datos en este momento? Bueno, está ocurriendo que hay muchos datos, y estamos hablando del Big Data, que es el tema de que hay muchos datos, pero están desorganizados. ¿Qué está ocurriendo con el Big Data, por ejemplo? Que el Big Data los está organizando, los está relocalizando, los está poniendo ordenaditos y servidos y a la mano para que nosotros podamos entenderlos y
alinearlos con el proceso de toma de decisiones de la organización. Si esto lo estamos haciendo de esa manera, podemos pasar a un segundo punto que es la inteligencia artificial. En este momento, una de las cosas que está ocurriendo, que, bueno, ojalá Isaac Asimov esté equivocado, pero estamos desarrollando una inteligencia artificial demasiado fuerte en motores como Google, como Facebook, por ejemplo. El nuevo sistema de pauta de Facebook que está trabajando actualmente tiene un modelo de inteligencia artificial en donde él aprende a entender la conducta de tu cliente, de tu buyer, de tu prospecto, de tu avatar, y empieza a buscarlo más fehacientemente con base en los caracterizadores. No te da los caracterizadores, pero él empieza a entender las correlaciones de activación emocional inconsciente, de tal manera que cada día la propuesta de valor de Facebook es traerte mejores prospectos a más bajo costo, en teoría, para que puedas hacer más pauta y crecer más. Después de la pandemia se subió absolutamente todo. Estas inteligencias artificiales se trabajan a través de una cosa que se llama los machine learning o las máquinas de aprendizaje. Estas máquinas de aprendizaje son las que se dedican precisamente a entender la conducta y establecer patrones, estándares de conducta para estandarizar precisamente en digital esa conducta natural de tu avatar o de tu buyer persona. A raíz de eso se han empezado ya a crear las ciudades inteligentes, donde todo el mundo se está relacionando ya de una manera mucho más dirigida, mucho más enfocada, mucho más canalizada, y esto ha permitido el desarrollo de sistemas de rastreo, de monitoreo, de vigilancia, de organizaciones inteligentes, edificios inteligentes. Ya hoy en día tú no llegas a la casa de un amigo incluso a pedirle el baño, sino a pedirle Wi-Fi. Antes uno pedía un vasito de agua y un baño, ahora pide uno un Wi-Fi y un punto para cargar. Esa es la señal de que ha evolucionado el tema. Y es una señal de que tú estás en confianza con alguien cuando llega y se conecta automáticamente el Wi-Fi ya a tu dispositivo. Entonces, esos son puntos que señalan el cambio de costumbres y paradigmas que tenemos en este momento la raza humana. Hay lugares, hablando de este tema de automatizaciones, hay lugares que te hacen escaneos biométricos, por ejemplo, para evaluar la temperatura de tu cuerpo, y te miran otros factores biométricos para saber si puedes ser una persona con potencial infección de COVID, por ejemplo. Eso lo sé porque yo mismo he trabajado creando estas herramientas de la ley 1581 para algunas empresas que se dedican a ese tipo de labor. Las tiendas virtuales, si existían desde hace 20 años o más, pues hoy en día han cobrado mucha más fuerza, al punto en que ya no hay solamente tiendas virtuales. Ahora hay modelos, por ejemplo, el de Rocketfy, el de Vendelo, que son modelos de negocio donde tú puedes crear una tienda virtual sin necesidad de tener artículos ni siquiera y sin necesidad de invertir, sino que puedes utilizar las bodegas de otros para poder desarrollar tu negocio y poder vender y ganar dinero solamente aprendiendo el mundo digital. Claro, tú también puedes montar tu propia tienda virtual y permitirle a las personas que rayen su tarjeta de crédito en esa tienda para hacerles llegar lo que tú estés manejando. Y para eso tendrás que entender no solamente el tratamiento de datos personales, sino otros temitas de logística, de entrega, de envío, de garantías. Si vas a poner una tienda virtual, es lógico que pongas un chat de atención al usuario, porque esto ayuda totalmente a la conversión, a la compra. Cuando pones un chat de atención al usuario, no es lo mismo que si la gente estuviera como a la deriva. Un chat de atención al usuario o una conexión vía WhatsApp ya es un ejercicio para hacer tratamiento de datos personales. Es por eso que para algo incluso tan sencillo, aparentemente sencillo como un chat, necesitas la validación o la autorización de tu cliente o tu prospecto para tratar sus datos personales. Necesitas la autorización para tratar sus datos de pago, necesitas la autorización de él para tratar los sistemas de despacho, para saber qué está comprando. Por ejemplo, hay tres tipos de datos que ahorita los vamos a ver, dentro de ellos unos que se llaman los sensibles. Si yo sé tú qué comes, por ejemplo, si yo llego a entender tú qué comes, yo puedo, en caso de esos datos ser liberados, puedo entrometerme en tu vida y dañarte tu vida si quisiera. Esos son los principios de centrales de inteligencia. Cuando se trabaja el espionaje, se busca en la basura de las personas para entender qué acostumbran, qué marcas acostumbran utilizar para saber por dónde se les pueden meter. Por esas razones que se crea todo este boroló alrededor del tema de los datos personales, porque es de sumo cuidado entender que si tú sueltas tu número de cédula, tu
número de móvil y tu nombre completo con apellidos, ahí te pueden estar metiendo en un préstamo, pero claro, el dinero va a llegar a otro lado y no a tus manos, y vas a quedar con un problema ahí al pie tuyo, pues. Los bancos en línea, hoy es incluso posible crear una cuenta bancaria en Estados Unidos desde acá, desde Colombia, desde Bogotá, desde Ibagué, desde Medellín, sin ningún problema. La identificación facial, el reconocimiento facial del que hemos hablado con Paul Ekman y que lo vemos en el capítulo Miénteme del proceso de transformación, ha evolucionado de una manera supremamente notable al punto en que ya cuando logran conectar todos estos sistemas de cámaras con las bases de datos de delincuentes de la Interpol, de la CIA, el FBI y todo eso, ya los vigilantes que están infiltrados en la multitud han llegado a fusionar estas tecnologías con tecnologías de realidad aumentada para poder tener señalizadores de quién potencialmente puede ser un criminal o un atacante en una marcha, en una multitud. En Colombia, por lo menos, se hizo la implementación de este tipo de tecnología en la Avenida del Papa Francisco. Y esto dio un vuelco, un giro grandísimo a cómo se manejaba la seguridad en este país. Desconozco si la tecnología la habrán dejado, la habrían mantenido, eso no lo sé. Supe de la implementación por los artículos de prensa que se publicaban en ese momento. En ese momento no sé cómo estarán, pero pues demás que no habrán retirado los sistemas de vigilancia después de eso, no lo sé. Lo cierto es que en algunos puntos, incluso, por ejemplo, en países como Panamá, conozco de buena fuente que tienen analizadores faciales, por ejemplo, y en esos analizadores faciales te ubican, o sea, te ubican, te determinan, saben que tú eres tú, que yo soy Óscar Balbuena, y automáticamente me correlacionan con las cuentas bancarias y saben si yo tengo dinero o no en las cuentas bancarias. Hace poco por LinkedIn, alguien me ofrecía un servicio para hacer segmentación de personas analizando si tenían disponibilidad y cupo en sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Me decían que en la promesa de valor me ofrecían saber si sí tenían cupo, en qué tarjetas. Mejor dicho, me entregan absolutamente toda la información de las personas y les decían, ¿ustedes cómo están autorizados para trabajar eso? Esa pregunta no la pueden responder, pero siguen haciendo eso y lo siguen ofreciendo. No sé cómo lo ofrezcan. Entonces, estos sistemas de vigilancia ya se enfocan no solamente en grabar los eventos, sino en identificar puntualmente y determinar cuáles son las personas, siempre monitoreados, como les digo, por, bueno, o gracias a la implementación de estos sistemas en eventos especiales, donde hay multitudes, donde es muy difícil el monitoreo personalizado. Pero esto ha dado pie también a lo que son las casas inteligentes, las smart house, en donde ya hoy en día, y esto se ha vuelto una pelea, ¿no? Toda la familia está hiperconectada. Entonces está papá en home office, mamá en home office y todos los niños en home school. Y todos a través de internet, todos a través de un computador, de una tablet, de un dispositivo móvil, de un celular, pero todos conectados a internet. No importa que las clases, Martín tiene 4 años y desde los 3 años tiene clases virtuales, porque a los 3 años empezó la pandemia para él. Y desde ahí tiene clases virtuales. O sea, es una obligatoriedad, una coyunturalidad. Si se dice así, esa palabra sí existe, acabo de dudar. ¿Tú qué crees, Camilo? O sea, coyunturalidad, ¿esa vaina sí existe? Bueno, si no, ya que eso fue una coyuntura que tocó vivir en ese momento y que gracias a toda la pandemia y al confinamiento tocó sí o sí que los niños lo vivieran. Pero bueno, toca continuar. Se crean las smart houses y se crean para esas casas el IoT, que es el Internet de las Cosas. En el Internet de las Cosas funcionan datos como, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo una película de, creo que fue Arnold Schwarzenegger, en 1990 y tantos, 94, creo que fue entre el 94 y el 96, que se llamó El Juez, si no estoy mal. Y en esa película, el protagonista de la película salía en una escena donde mete una leche a la nevera y le dice algo así como que, hey, te quedaste sin leche, ¿qué hago? Entonces automáticamente sale un botón y dice el personaje, oprime el botón. Entonces la historia es que la nevera es la que hace el pedido, bueno, el tipo hace el pedido a través del botón que está
inmerso en la pantalla de la nevera. Y entonces los de la tienda reciben la notificación y al otro día les llevan su leche a la casa. Entonces, cuando en esa época se presentaban esas escenas, uno decía, ¡wow! ¡Qué nota! Una nevera que te ayuda a pedir la leche a la tienda más cercana. Y uno lo veía como ciencia ficción totalmente. Bueno, pues hoy en día, la ciencia ficción, sí señor Camilo, eso ya existe actualmente, las venden en el Éxito, las venden en los supermercados de cadena, eso ya existe. Eso ya no es una cosa soñada, eso ya existe. Ya existe, las he visto, pues, o sea, eso no es un tema. Ahora, como dice el cuento, eso no es para ricos ya ni siquiera. Ya cualquiera puede tener acceso a un tipo de tecnología de estas. Es demasiado convencional hoy en día este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? El de la tienda está recibiendo mis datos personales. ¿A través de qué? De un sistema que se llama el IoT o el Internet de las cosas. Internet of Things. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que la ley 1581 no es solamente para que me dé la autorización para enviarle una fórmula médica. Es mucho lo que está en juego. La automatización de los vehículos. Tú sabes que hoy en día la tendencia de las llaves de los carros ya desapareció. Hoy en día los carros funcionan como carros de juguete. Hay un botón de ignición, hay un botón de encendido, tú lo oprimes y el carro enciende. Punto. Ya. Así funcionan los carros hoy en día. Y además de eso, tienes un montón de monitoreos porque hoy en día el carro hasta te saluda, te da la bienvenida, te pregunta qué quieres, cómo quieres manejar, modo de conducción, si lo quieres descansado, si lo quieres relajado, si lo quieres ya para una conducción un poquito más agresiva, si vas agotado, te hace masaje, si vas, esto no es carreta, esto es totalmente real de los tipos de evolución que han vivido los vehículos y gracias a todas esas evoluciones se han vuelto tecnológicos, son computadores con cuatro ruedas. Y la huella digital, perdón, la huella, aquí normalmente tiendo a confundir la huella digital con la huella dactilar. Agradezco a alguien que en algún momento, en otro video del curso de ley 1581 que creé gratuito, me hizo la corrección en un comentario. La huella dactilar es un tema de medición biométrico. Resulta que el ser humano se puede identificar gracias a su huella dactilar, gracias a la configuración de sus venas, para quien no lo supiera, gracias a su configuración facial, gracias a su cadena genética, gracias a, bueno, hay muchas formas de identificar a la persona, gracias al iris de los ojos, por ejemplo. Todas esas validaciones que se están haciendo son validaciones que se consideran biométricas porque te están midiendo tu biología y esas grabaciones de esas partes de tu cuerpo, de esas partes, de esa biología de tu cuerpo, está dando pie a que se legisle sobre cómo deben tratarse los datos sensibles, porque se consideran datos sensibles todos los datos biométricos, porque es un peligro que alguien tenga la configuración de tu retina, porque si de eso depende el acceso a una caja fuerte, después queda sin un ojo, y no exagero, cuando Bancolombia empezó con el sistema de huella digital, de huella dactilar, empezaron a cortar los dedos a las personas que identificaban que podían firmar con su huella, reclamar, hacer las operaciones con la huella. Echa la ley, echa la trampa, como dice el cuento. Por esa razón ocurre que hay que legislar sobre todos estos temas para proteger al ser humano. Hoy en día todo el mundo se relaciona por medios móviles y aparece una cosa que son los momentos, esos micromomentos de descanso, de stand-by, cuando estás en la EPS, cuando terminas un almuerzo y siempre estás revisando para qué pasó con tu agenda, qué va a haber en la tarde siguiente, qué ocurre, esos son micromomentos y esos micromomentos tienen un universo de aplicaciones móviles que tú manejas, como todo es móvil, todo es sobre tus datos, por eso hay que aplicar la ley de tratamiento de datos personales. Esto no son ganas de joder de nadie, ni del gobierno ni de nadie, es que están protegiendo realmente tus datos. Bueno, a la vez también se están haciendo otras triquiñuelas detrás de la caracterización de la conducta, ¿no? Entonces, tú puedes hasta buscar pareja a través de Internet. Y si no están comprometidos tus datos personales, no sé qué más puedes comprometer ahí. Está comprometida hasta la herencia para tus hijos en esta búsqueda. Tú hoy en día quieres aprender, puedes aprender. ¿Cómo lo haces? Te vinculas a un podcast, te vinculas a un proceso de formación, de transformación, sigues a alguien con entrevistas, con, bah,
Todo el mundo, después de la que se activó pandemia, empezó a volverse el gurú de las comunicaciones, el gurú de las charlas, de los webinars, de los encuentros virtuales, de la pedagogía virtual. Todo el mundo se activó. En medio, obviamente, de su desespero, como mecanismos de adaptación y supervivencia, optaron por el mundo digital. Ahora, que lo hayan sabido hacer es otra discusión, pero optaron por el mundo digital. Pero muchos de ellos no están teniendo en cuenta los términos legales del tratamiento de datos digitales. Por ejemplo, no todo el mundo tiene en cuenta esto para hacer soporte técnico. Hay empresas de telefonía, y no casi todas, que están tomando las bases de datos de manera arbitraria para conectar con las personas y ofrecer planes de manera, sin validación legal, de manera no legal. Te conectan, te contactan, pero no es válido que te contacten realmente. Nada más porque puntualmente no te contacta muchas veces la empresa, sino el operador de la empresa, y ya ahí empieza a haber unos problemas, unas deficiencias en el tratamiento. No sé si lo sepas, en París por lo menos está prohibido pilotear drones en cualquier punto. Está prohibido pilotear drones. Tengo conocimiento por personas que trabajan en el mundo de la investigación criminal, que hacen, ya lo que vemos en películas no es falso, no es mentira, hacen investigaciones con drones. Pueden poner micrófonos, pueden poner cámaras de video y el piloto desde manera remota está monitoreando qué está viendo y qué está escuchando a través del dron. Entonces, todo eso tiene que tener un cubrimiento, una protección para el ciudadano. Los pedidos que se gestionan de cualquier tipo de empresa logística a través del mundo digital tienen que ser despachados a un domicilio. No se pueden despachar de otra manera. Tienen que tener una dirección de destino, si no, ¿a dónde lo llevan? Cuando pides un hotel, ahí tienes que dar todos los datos, validar si ya es menores de edad, validar si no, si está hasta casa, o a veces te preguntan. Entonces, eso es una locura, la mano de datos personales que nosotros estamos dejando en absolutamente todo lado. Y siempre porque estamos conectándonos en nuestras manadas para hacer realidad nuestros sueños en el mundo digital, ya sea desde la compra de un mercado hasta la generación de bitcoins, pasando por compras de software, de hardware, de viajes, de servicios en la nube, de lo que tú quieras. Y así estamos solamente la raza humana. Así estamos absolutamente todos tratando de adaptarnos al mundo digital, adaptándonos ya al mundo digital. Digamos que este señor es Carlos. Entonces, ¿qué le pasa a Carlos? Carlos empieza a crear un sistema de correo electrónico masivo, la gente le paga por PayPal, crea un blog en Blogger, conecta a las personas por Skype y tiene un montón de datos de las personas, pero no le hace firmar acuerdos, autorizaciones de la ley 1581. Entonces resulta que Carlos, él muy habilidoso y muy, como decimos en Colombia, muy abeja, él empieza a hacer campañas de correo electrónico de manera no prudente y no legal, y empieza a enviar información que de sus videos en YouTube, que de sus publicaciones en LinkedIn, que de sus posteos en Facebook, que de su Twitter, que de su vaina, que de su cosa, que de su información. Y él empieza a ver que le va bien. Y dijo, oh, tenía una idea grandísima, tenía una idea genial. Pero resulta que después Carlos empieza a preocuparse porque le llegan unas quejas de algunos personajes que les ha llegado los comunicados al correo electrónico. Pero están enfurecidos porque ya le han dicho a Carlos varias veces, hey viejo, no me envíes más información basura, que para mí es basura, a mí no me genera valor. Y por favor ya retírame. Y Carlos no lo pudo retirar porque, ah, eso es bobada, eso no pasa nada, eso qué cuento. Hasta que llegó un momento en que Carlos se había enfrentado a sanciones, demandas, problemas y multas. ¿De quién? En Colombia, de la Superintendencia de Industria y Comercio. La SIC es la encargada de poner estas sanciones porque fue la delegada por el gobierno central para hacer monitoreo y vigilancia a la ley 1581, a la implementación de la ley 1581. ¿Qué pasó con Carlos? A llorar, porque cuando se dio cuenta que el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad, fue cuando ya el peso de la ley le cayó encima y ya le tocó vivir las sanciones. ¿De qué va la ley 1581? Pues bueno, primero que legisla sobre los datos de personas naturales, es decir, que si tú tienes gerencia arroba ta, 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 punto com, no hay ningún problema, porque es un nombre de dominio corporativo, que es diferente a un correo electrónico personal.
en Colombia, el entendimiento del domicilio virtual de la persona se tiene claro desde la ley 527 de 1997. Es decir, desde el año 97 ya se estaba entendiendo el intercambio electrónico de datos, EDI, y ese intercambio electrónico de datos, Electronic Data Interchange, ya era válido en esa época porque ya se sabía que podían crear tiendas virtuales. Y aunque no fuera muy fácil ni muy común crear una tienda virtual en el 97, era posible. Y la gente entendió que más allá de la posibilidad tecnológica, se necesitaba la viabilidad legal para poder soportar las transacciones que se llevaran a cabo a través del mundo digital. Así que nosotros tenemos una base legal desde hace más de 20 años, que se llama Ley 527, donde se reconoce el correo electrónico como domicilio virtual, y que gracias al decreto 1747 de 1999, ya se crea un entorno comercial diferenciado del entorno virtual. Esa evolución permite entender que están las personas naturales entendidas de manera diferente a las personas corporativas también en el mundo digital, entendiendo que hay domicilio virtual personal y también hay un domicilio virtual corporativo. Cuando existe este entendimiento, ahí también empezamos a entender que es la base jurídica para la determinación de la ley 1581, de decir que veamos solamente por las personas naturales. Tú no te puedes comunicar abusivamente con una persona natural. Sí lo puedes hacer con una persona corporativa, pero pues tampoco entendería cuál es el objeto de hacerlo de manera intempestiva, de hacerlo de manera abrupta, sin una autorización. O sea, no entendería para qué. Porque de hecho el marketing, el inbound marketing, el marketing de atracción, es un marketing donde hemos hablado todo este tiempo, tú persuades para vender, tú persuades para conectar, tú persuades para demostrarle al otro bioquímicamente que tú entendiste su problema y que realmente se lo puedes resolver. Entonces, entendiendo eso, seguimos y dice que van multas hasta 2,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para Colombia estamos en más o menos en un promedio de unos $300 aproximadamente y $300 como salario mínimo mensual legal vigente. Para entidades privadas, esas van las multas. Hace poco un personaje, Daniel Samper Ospina, que hizo alguna mofa a los hijos del presidente o del expresidente, no recuerdo bien cuál de los dos, y el superintendente le cayó con todo el peso de esta norma, aplicándole una multa plena de 2,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un montón de dinero, pero pues bueno, también partiendo de una guerra personal que hay entre el grupo político y el personaje de Daniel Samper. Se crearon los datos sensibles con la ley 1581, que son precisamente los datos que si se llegan a liberar sin protección pueden ir en contra o en detrimento de la dignidad de la persona. Aparecen los datos de menores de edad como discriminados, es decir, tratados de manera especial, y se habla de la recolección y transferencia internacional de los datos. Se crea el decreto 1377-2003 y el decreto 886-2014, todos ellos ayudando a aterrizar mucho el ejercicio del tratamiento de datos, y puntualmente con el 886 creando el RNBD, que es el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que cuando terminamos de hacer la política y todos los protocolos adjuntos a la política, y aquí aclaro, las personas creen que la ley es montar la política en sus sitios web, y eso no es así. La política implementada implica entender también el uso de sistemas de biovigilancia, el control de acceso al inmueble, implica entender los protocolos de tratamiento de datos de menores, tener los documentos en caso de que haya alguna apelación, alguna queja para procesar el tratamiento de datos personales de alguien, privados, sensibles, por lo menos. Hay que tener un protocolo especial. Todo eso va adicional a la política. Si bien la política lo tiene en cuenta, no es la única herramienta, no es el único documento. Algunas definiciones técnicas de dato personal es todo lo que se pueda vincular a una persona, bueno, una o varias, volviéndolas determinadas o volviéndolas determinables. Yo puedo determinar un conjunto de personas por su conducta. Pues, es que es la gente de la universidad tal. ¿Por qué? Porque es que llevan el uniforme de esa universidad. Mira. Y puedo empezar a determinar. Y con lo que vimos con el señor Freddy Rengifo,
durante el día jueves, durante el medio del día jueves, veíamos que entender la conducta está predeterminada. Tú debes entender a qué eneatipo o arquetipo de Jung o a lo que tú quieras en cualquier otro entendimiento de personalidades perteneces, para entender cómo es que tú funcionas de manera inconsciente. Otra definición técnica, base de datos, es el conjunto organizado de datos personales objeto del tratamiento. Bueno, ahorita voy a decir qué es tratamiento. Ojo, aquí la base de datos no es la definición desde la ingeniería de sistemas o desde los informáticos, no. Aquí es que tú tengas un conjunto organizado de datos con un fin de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener una lista en un cuaderno y eso es una base de datos. Ante la ley, eso es una base de datos. Tú puedes tener un listado en Excel. En los informáticos peleamos mucho porque hay gente que dice, no, yo tengo mi base de datos en Excel. Tecnológicamente eso no es una base de datos, pero para la ley eso sí es una base de datos. Entonces, desde que haya un conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento, es una base de datos. No importa que lo tengas en una libreta, pues por ahí en un rincón, no importa. El titular es la persona natural, que es la propietaria de los datos personales que se vayan a tratar. O sea, mis datos hacen que yo sea el titular de mis datos, de mi data. Yo soy el titular de mis datos personales. Los derechos de los titulares se llaman los derechos ARCO, porque son los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Se les pide también, o se les da el derecho de solicitar la prueba de la autorización, es decir, que el titular le diga a la empresa, hey, que venga, ¿a qué horas te di yo permiso para que me enviaras esa información? Hombre, déjame ver, ¿a qué horas te autoricé para eso? Información sobre su uso o finalidad. Yo como titular soy en todo mi derecho de exigirle a una empresa que me diga, yo para qué autoricé. Puede ser que no me acuerde y está bien, pero que me diga, ¿qué está haciendo con mis datos personales? Debo solicitar la prueba y debo solicitar que ellos me digan para qué están utilizando, cuál es el uso, la finalidad de ese tratamiento. Puedo utilizar los servicios de PQR de esa empresa o puedo revocar la autorización de los datos personales. El tratamiento es cualquier operación que se haga sobre un dato personal. Puede ser solamente la lectura. Por ejemplo, los repartidores, el señor que va conduciendo, me dices Camilo, todo esto es para cuando la captación de datos la hacemos de forma directa solamente, o también aplica para la captación por plataformas externas como Facebook. Sí, señor. No importa cuál sea la plataforma de captura de información, todo esto aplica para cualquiera que sea la plataforma. Por eso es tan delicado el tema. Y hay que validar que las personas, no importa por dónde lleguen, siempre a través de los embudos de marketing, podamos canalizarlos de tal manera que en algún momento de ese embudo nos autoricen la ley 1581 en Colombia. Porque si no nos la autorizan, yo he podido hacer el embudo más lindo de todo el mundo, más bello, más suntuoso, más perfecto, pero si no tengo la autorización de la 1581, no tengo nada. Porque no tengo la autorización legal para comunicarme con esa persona a nivel comercial. Así de sencillo. Entonces no tengo nada, se cae maduro, como dicen en Venezuela. Bueno, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales. Por ejemplo, aquí nos dice tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. ¿Qué es la autorización? Que he dicho, no, es que tenemos que contar con la autorización de las personas. ¿Sí? La autorización es el consentimiento informado, que llaman en los hospitales, en el mundo de la medicina. Que a ti te van a hacer una cirugía y te dicen, hey, mira, firma acá donde dice que te mueres, pues no es culpa de nosotros, porque es un riesgo que tú estás asumiendo. Y el que lo asumes eres tú. Básicamente es eso. Entonces, en ese consentimiento informado, yo doy mi autorización, mi aprobación y declaro estar de acuerdo en que me envíen información comercial, en que me envíen otro tipo de información, en que me contacten para agendarme, en que me contacten para cobrarme, para enviar mis datos a una central de crédito bueno, esto es como la SIFIN. La SIFIN, la SINFIN, ¿cómo se llama esa vaina? ¿Ya hay alguna plantilla o base de texto sobre la que pueda hacer el documento que va a aceptar el cliente? Sí, señora, hay muchísimas. Y ahorita te cuento de ese proceso. Bueno, entonces la autorización es eso, cuando la persona te firma una autorización donde tú puedes hacer uso de esos datos personales para comunicarte a nivel comercial con esta persona. ¿Cómo se recolecta la autorización? Debe ser previa, explícita e informada. Eso quiere decir que tú no puedes hacer ningún tipo de gestión comercial si no has recolectado de manera previa a tu gestión comercial los datos y no te los han autorizado de manera explícita. Es decir,
Tú debes tener en lo posible, como vivimos todavía en una sociedad que a pesar de la pandemia aún pide las cosas impresas, ojalá tuvieras la firma de la persona ahí en papel, o si no, que pudieras demostrar a través de un sistema de correo electrónico una cosa que se llama el sistema double opt-in. El double opt-in es cuando tú puedes decirle a la persona, ay, regístrate acá. Entonces después la persona me dice, oye, te ha llegado un correo electrónico para validar que tú sí eres tú. Ese es el double opt-in. La persona da su buena fe en el formulario, pero además deja un correo, hey, vaya y valide en ese correo para saber si usted si me dijo la verdad o si me dijo mentira. Entonces de esa manera logran validar que la persona sí es la persona, o al menos sí parece ser la persona legalmente que dice ser. Se da mediante conductas inequívocas también la autorización. ¿Qué es una conducta inequívoca? Las conductas inequívocas se dan cuando tú llegas al hall de un conjunto residencial, al counter de un centro de atención pues, al usuario, y hay muchos avisos por ahí alrededor que te dicen, hey, te estamos filmando por tu seguridad. Claro, la nota completa de la ley 1581 es un poquito más larguita. Tú sabes que te están filmando y aún así no te vas. Un ejemplo súper sencillo de conductas inequívocas es cuando te van a tomar una fotografía y tú cómo sales en la foto. O sea, si tú no querías salir en la foto, pues se te vio muy bien para no haber querido, pues, si sales con una sonrisa. Entonces, esa es una conducta inequívoca. Cuando tú sabes que te están filmando y vas, cuando tú sabes que van a tomar una foto y sonríes, eso es una conducta inequívoca, porque inequívocamente estás demostrando que ahí estás tú y que sí querías que te la tomaran. Y lo último es que se debe almacenar en algún formato accesible. Accesible puede ser la hoja impresa, pero accesible también puede ser el sistema de correo electrónico masivo o algún sistema madre, digamos, que permita demostrar que tú sí te inscribiste. Aparecen dos figuras, que es el responsable y el encargado. El responsable del tratamiento es el dueño del aviso, el Puma Blanca, el jefe, el gerente, el propietario o el que haga sus veces como representante legal. Esa es la persona natural o jurídica, pública o privada, que per se o en asocio con son responsables del tratamiento de datos de esa institución o empresa que lideran. Ese es el responsable del tratamiento. En algunos casos se habla de que el responsable, digamos, si es una empresa que tiene puntos a nivel nacional, pues evidentemente no puede tener el mismo personaje clonado 10 veces. Es imposible, o en quién sabe, será imposible hoy en día, ¿no? Eso. Pero por lo menos legalmente no se puede. Y debe delegar esa responsabilidad en los administradores o gerentes de zona. Ya ahí aparecen otras figuras adicionales. Pero el responsable general es el representante legal de la empresa. Los deberes de este responsable son garantizar el habeas data o el buen nombre de las personas, solicitar y conservar la autorización del titular, pedirle la autorización al usuario y conservar esa evidencia, informar sobre la finalidad y los derechos de los titulares. Hey, tú me das tus datos, pero tú tienes derecho a, y además yo voy a conservar una copia de la autorización que tú me diste firmada por ti para efectos legales. Informar sobre la finalidad y los derechos de los titulares. Cuando informas sobre la finalidad, estás hablando sobre para qué vas a utilizar esa autorización. Perdón, guaja. Siento, no, me está dando gripa. En parte en pandemia me preocupa un poquito. Ya les contaré cómo sigo. Seguridad, tiene que proteger los datos. Y ojo con una nota que es impresionante. Pues desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque resulta que la superintendencia, cuando, ¿te acuerdas que te hablé del RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos? Pues resulta que en el proceso de reporte hay una cosa que se llama el punto 6 del reporte de las bases de datos a este sistema. Cuando haces el reporte a bases de datos a este sistema, haces una cosa, y es que en el punto 6 te piden cómo cuidas los datos personales. Y esta semana un amigo, colega, ingeniero de sistemas que trabaja en todo este rollo de la protección y seguridad de la información, de la ley 1581, Gilbert Corrales, compañero de andanzas de Joomla hace muchos, muchos años, y compañero pues de entendimientos de este tipo, me ha enviado un comunicado donde dice que la superintendencia va a empezar a velar por que las empresas vigilen y cuiden los datos personales. Esto sí es una nota de importancia y que es totalmente nueva con respecto a todas las otras publicaciones que ha hecho la ley 1581 antes. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Porque la ley es muy fuerte con eso.
que ha sido fuerte con, y ahorita lo vamos a ver, fuerte con la ley 1581, con la vigilancia de los datos, va a ser mucho más fuerte. Y como ya en el registro del RNBD, la gente le está diciendo si los cuida o no, entonces va a ser más brutal y más fácil para ellos poder hacer seguimiento de las cosas. Se vio que en una implementación de ley 1581 que yo llevé a cabo, el cliente me dijo: hey, Oscar, mira, voy a poner cámaras el año entrante, pero pues ya que te estamos contratando para este proceso, créanos de una vez el protocolo de tratamiento de datos sensibles por sistemas de biovigilancia y lo monté el protocolo. Y después de eso lo reportamos ante la superintendencia y al año enviaron un vigilante, pues, a verificar si un auditor, pues, digámoslo así, a verificar que la norma tuviera todo el sentido con lo implementado en la realidad. Y pues se dieron cuenta y hicieron un hallazgo y encontraron que no habían cámaras de biovigilancia. Entonces, hey, ven, tú aquí dices que tienes un sistema de biovigilancia. Yo llego y no lo veo. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hiciste? Ah, no, es que no lo he montado. Es que yo le dije a Oscar que sí, pero no. No lo hemos podido montar, listo, tienes 4 meses para que lo montes. Y si no, te zampo una multa a la berrionda que te va a doler no haberlo montado, pues, desde el principio. Entonces, eso se está empezando a revisar, la seguridad y la protección de los datos. Hay que mantener la calidad de la información, eso es el cuidado y el resguardo, que si lo guardas en un servidor, que el servidor pues, no se vaya a electrocutar, que no se vaya a quemar, que no se vaya, no lo vayan a robar, no vaya a incendiar. Por eso hay que tener un centro de datos privado, el centro de, o el cuarto de los servidores, con piso falso, con todas las características técnicas puntuales importantes para poderlo desarrollar. Hay que exigirle a los encargados de los datos el cumplimiento de todos los protocolos. Pero ¿quién es el encargado? El encargado es aquella persona que no es de la empresa y que tiene acceso a los datos personales. Cuando yo trabajo en mentoría, muchas veces tengo acceso a datos personales de las empresas. Por tanto, antes de eso, tengo que firmar una cosa que es el acuerdo de confidencialidad, que es yo lo manejo como un anexo al contrato y el entendimiento de que soy encargado de los datos y que como encargado de cumplir con unos deberes también que ya se los voy a mencionar. Pero bueno. Tramitar PQRs, crear y hacer cumplir el manual interno de tratamiento de datos personales, esos son deberes del responsable. Hola, Adrián, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Oscarín? ¿Cómo vas? Bien, 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 por aquí hablando de ley 1581, que hay Ah, una. ¿Te acuerdas que habíamos hablado alguna vez que la super algún día iba a empezar a vigilar la seguridad de los datos? Que no, sí. pero que recolectaba o sea, pedía la información, que es el punto 6 de la RNBD, pues ya esta semana me mandaron un comunicado diciendo que ya lo están empezando a monitorear. Ah, qué bacán. Bueno. Qué bacano por las personas para la seguridad de sus datos. Qué Pero que un complejo chicharrón para para las empresas. quienes, sí, para quienes capturamos datos y no tienen de alguna forma implementado como los temas de la autorización del manejo y la gestión de los datos, la claridad de para qué se están utilizando y demás. Y qué complejo para las finanzas cuando empiecen a llegar las sanciones y las multas por no haber he subido a superintendencia el tema de las bases de datos, cómo las estás utilizando, quién Y las la administra. demostración de que los están cuidando, Exacto. que no se sabe qué es más caro, si la multa o montar todos los esquemas de seguridad para los datos. Pues depende. Por ejemplo, hay plataformas de email marketing. Por ejemplo, Sí. la que yo utilizo, Infusionsoft, que los temas de los protocolos de seguridad y los temas de los firewalls para la protección de datos, pues son como interesantes. Entonces, Sí, tal cual. sí. Ya, digamos que ya entendieron eso y ya pasaron, pero digamos cuántas personas pueden darse el lujo de pagar Infusion. ¿Sí me explico? O incluso a veces pueden montar Infusion y se les olvida a las mismas personas agregar en el formulario de inscripción de activación del embudo ese detallito. Por ejemplo, Camilo nos está preguntando, y cuando la recolección y almacenamiento de los datos es un proveedor como los de email marketing, pues a ver, si es un proveedor que te está haciendo la campaña y los datos son de él tuvo que haber hecho todo el ejercicio para que cuando sus usuarios le dieran autorización a él,
también se la estuvieran dando a los clientes de él y entender que él es un intermediario de comercialización, de publicidad, y que está claro pues que funciona para eso, que es normal y que la gente lo hace también sin problema, cuando entiende cómo es la lógica del ejercicio. Entonces, y además en el software, lo que le decía ahorita a Adrián, que hay gente que puede tener el mejor software del mundo, seguro, súper seguro, súper tal, pero se les olvidó poner el cajoncito ahí, acepto el tema de la ley 1581, acepto, doy una autorización para que sean utilizados mis datos, según los datos de la política, según la información de la política. Claro. Bueno, siguiendo acá, ofrecer información en cuanto a la discusión y uso de los datos personales, cualquier persona le puede preguntar al responsable, hey, ven, tengo un problema acá, y la persona debería contestar y debería dar toda la guianza pues, al usuario que está, que no han podido entender qué ha pasado, que le están llegando. Ayer, precisamente, en uno de los grupos de marketing, alguien decía, ves que me están llegando mensajes de iFood, y yo no sé a qué hora yo le di la autorización a esta gente para que me enviaran publicidad. Pues resulta que el logo de iFood estaba verificado, y eso implica que de una u otra forma ha tenido unos buenos protocolos en su existir. Entonces, ahí viene el tema de las alianzas, de si se metieron con domicilios, y domicilios le dio la autorización a iFood. Bueno, no, es muy complejo a veces dar con el origen. De hecho, a mí me pasó una vez, es que yo tenía un registro en un servidor de bases de datos de correo electrónico, y me llegaba información y nunca supimos. Me senté a trabajar con el tipo que enviaba el correo. El tipo tenía la mejor intención. Nunca pudimos encontrar, compartiéndome pantalla y todo, nunca pudimos encontrar cuál era la vinculación. Según parece, lo que yo había hecho era que había generado redireccionadores de correo hasta que me llegaba un correo, y era un correo viejísimo que nunca supimos cuál era, y nunca pudimos dar con cuál era el correo que realmente estaba registrado y que generaba el reenvío hacia mi cuenta de correo actualizada. Pero pues, bueno, ya son casos aislados y son casos súper, súper puntuales. Otra es que el responsable está encargado de informarle a la superintendencia cuando hay violaciones de seguridad y de registrar la base de datos ante la superintendencia. En principio, si le obliga, ¿no? Porque no todo el mundo le obliga. Y si no le obliga, pues si quisiera hacerlo, es la persona que tiene que firmar el proceso. Y cuando se consigue un encargado, que es el tercero, que está fuera de la empresa, es encargado de trabajar los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. ¿Qué implica esto? Legalidad, que sea legal todo el uso de los datos personales, pues si no, no tiene sentido, ni siquiera sentido pues que haya un tratamiento de datos. Finalidad, que se enfoque netamente en lo que la persona autorizó para que hicieran con ese dato personal. Si yo autoricé información comercial, que me den información comercial. Si yo no autoricé información comercial de terceros, eso no me debe llegar jamás. La libertad es que puede en cualquier momento cualquier persona sostenerse, mantenerse, actualizar los datos, rectificarlos, retirarse, que no hay ninguna obligatoriedad de mantener a esa persona conectada. La veracidad o calidad, que siempre debería decir la verdad el tercero que está haciendo tratamiento de datos personales, para garantizar que todo lo que se haga sea bajo estas normas. La transparencia es que si yo necesito auditar al tercero, a ese encargado, que yo pueda auditarlo sin ningún inconveniente, pero más allá de eso, que todo el proceso sea totalmente transparente y que se entienda que no hay ningún tipo de alteración ni posibilidad de alteración en el ejercicio de tratamiento de datos personales. Acceso y circulación restringidos, que si yo digo, por ejemplo, que solamente pueden circular los correos en este tipo de embudo, llamémoslo así, es solamente para este embudo, no para nada más. Así sea dentro de la misma empresa o dentro del... No importa. Es una circulación que tiene una limitación basada en los acuerdos que se han firmado, no más. El principio de seguridad, que esté cuidando los datos personales. Y el principio de confidencialidad, que esos datos no los esté entregando a terceros, ni los esté utilizando él mismo para otras cosas, ni nada de eso. Y esto se valida puntualmente con el principio de la responsabilidad demostrada de la accountability, que es que cualquier persona, tanto el encargado como el responsable, debe poder demostrar que sí está cumpliendo todos los ítems que le está solicitando la superintendencia para demostrar su legalidad en materia de tratamiento de datos personales. Debe poder demostrar que cumple con esta ley. ¿Por qué se activa el tratamiento de datos personales? Por la circulación internacional, porque ya estamos en un mundo globalizado, ya
la normatividad contable, las normas NIC-NIF, ya están a nivel mundial, ya hay posibilidad de interconexión entre cualquier empresa con cualquier otra en el mundo, y porque hay una declaración internacional de los derechos humanos que dice que hay que proteger a las personas. Entonces, desde acá se empieza a contemplar el panorama del tratamiento de datos. Hay tres tipos de datos: públicos, privados y sensibles. Los públicos son los que yo doy en mi tarjeta de presentación, son públicos. Los privados ya son los de mi residencia, los que no van en la tarjeta de presentación, pero que van inherentes a mí como ser humano, los datos de mi familia, pues van. Los datos sensibles, aquí están, los públicos son como los del trabajo prácticamente, los privados son los del hogar, y los sensibles ya si tengo hijos, ¿qué hacen mis hijos? Si hay una postura de género, por ejemplo, no tradicional, si hay una identidad religiosa, una identificación religiosa, si hay una afiliación política, si hay un tema de salud especial, por ejemplo, un laboratorio clínico. Imagínense que en este momento fueran liberados los datos de los laboratorios que han demostrado cuáles pacientes son COVID positivos. Entonces, eso puede ir en detrimento de la dignidad de las personas. Pueden ser incluso retirados de los empleos, pueden tener inconvenientes de otros tipos. Los datos sensibles, per se, hay una prohibición en el tratamiento de datos sensibles en Colombia de menores de edad y de transferencia internacional. Y además ninguna actividad puede ser supeditada al requerimiento de los datos sensibles. Entonces, cuando hay datos sensibles, se le debe informar a la persona que se le están pidiendo los datos sensibles, que son sensibles, y además, cuáles son los datos sensibles que se le están solicitando. Y se le debe agregar que no está obligado a autorizar el tratamiento de estos datos. Eso es una protección de la dignidad. Se debe informar de manera explícita cuáles datos van a ser objeto de tratamiento y cuáles de esos son sensibles y cuál es la finalidad sobre estos datos. Y la autorización debe ser explícita de las personas. Los datos biométricos son datos sensibles también. Las huellas, fotografías, videos, patrón de retina y cualquier otro tipo de patrones biométricos. Y la obligatoriedad de quien los cuida. Y ahorita más con las determinaciones de la superintendencia. Ahí están algunos de los datos sensibles. La Universidad de los Andes en el año 2006... no sé más si 2006, hizo una encuesta sobre el tratamiento de datos en los comercios electrónicos, en las tiendas virtuales. Y las personas respondieron que, a ver, la encuesta buscaba saber qué generaba confianza en estos ejercicios, en la compra a través de un comercio electrónico en el 2006. Y dentro de las respuestas, el primer lugar decía que el nivel de seguridad de la página web sobre la información del cliente. El segundo, el nivel de seguridad de la página web sobre los sistemas de pago. Y por allá en las 7, la política de privacidad respecto al tratamiento de sus datos personales. Nosotros ya iban más enfocados hacia ya el tema del comercio como tal. Listo, y el problema no es la información, sino el uso que se le dé a ellas. Aquí hay dos ejemplos. En el holocausto nazi, IBM creó una computadora para el gobierno nazi de tal manera que pudieron identificar judíos, homosexuales, gitanos y izquierdistas, gente de raza no aria, para confiscarles sus bienes, desplazarlos y llevarlos a los campos de concentración. Ya sabemos qué pasó en los campos de concentración con este tipo de población. Y a finales del 41, el presidente Roosevelt, esto fue después de Pearl Harbor, ordena crear un listado a todos los japoneses nacidos y no nacidos en Estados Unidos que se encontraran viviendo para que los llevaran a una cosa que se llamaron los campos de relocalización, los Relocation Center, que lograron reunir más de 110 mil japoneses. Y esos eran campos de prisioneros similares a los campos nazis. Bueno, y hoy en día, de hecho, nos pasó que hace unos días nos bombardearon el Zoom. Hackers maliciosos nos bombardearon el Zoom. Y ya aquí empieza a haber un tema, es cuando hay un ataque a reuniones, una cosa así, empieza a haber, aplicar una ley que se llama la ley 1273 de 2009, que es la ley de delitos informáticos. En la ley de delitos informáticos se habla de la violación de datos personales, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes
Esa persona va a incurrir en una pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y aquí vamos enfocándonos a las sanciones. ¿Por qué se imponen las sanciones? La principal causa es porque las personas o las empresas no dicen la verdad de para qué van a recolectar los datos personales. La segunda, porque la gente no le interesa resolver los reclamos o las peticiones del titular. Después, porque no hay una comunicación previa. No le informan, no está la autorización de antemano a la conversación comercial. Otras porque no hay ni siquiera autorización. Otras porque no se le informa al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular. ¿Qué significa eso? Que hay que informarle al tercero, al encargado o a la persona que dentro de la organización debe gestionar la comunicación, que hay partes en las que pueden estar pasando por un momento de discusión sobre sus datos personales. A estas personas, sus datos deben entrar en pausa para el contacto o la conexión comercial. Cuando se hace ese ejercicio, esas personas entran en pausa. Cuando no se hace información, se le sigue enviando información indiscriminadamente y ahí aparece una queja de esa persona. Porque no cumplen con las instrucciones que imparte la autoridad de control, que en este caso es la superintendencia. Porque el acceso a la información por parte de los usuarios no existe. Luce y brilla por su ausencia. Yo no sé dónde actualizar mis datos, yo no sé cómo actualizarlos. Me pasa mucho con los bancos. En los bancos normalmente me llaman a decirme, pero es que mira, tu dirección es tal. Yo, no, esa no es. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos cada vez que le reporten novedades las fuentes. Por ejemplo, bueno, motivos de sanción porque no lo permiten hacer. Un Juan Valdés o un Oma, por ejemplo, te invitan a un capuchino pequeño cuando tú renuevas tus datos personales. Y está bien. Dan un regalito pequeño, pero eso les va a implicar muchas malteadas, muchos bizcochitos vendidos a lo largo del año con esa persona. Y lo que pasa es que el periodo de tratamiento autorizado por la ley es de 5 años. Entonces yo no puedo esperar a que se cumplan 5 años para que las personas me renueven su autorización. Yo tengo que gestionar ejercicios permanentes, ojalá fuera cada año, para que yo pueda tener la garantía de comunicarme legalmente con esa persona durante ese año. Por último, solicitar la certificación de la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular. Cuando el usuario solicita, hey, déjame ver yo en dónde te autorice, y las personas no lo pueden mostrar, ahí también hay problemas para eso. Bueno. Aquí hay el ejemplo de un portal que, si no estoy mal, me parece recordar que era datajuridica.com, que tenía los datos de una persona que ya había caducado hacía muchísimo tiempo ese proceso, pero aún aparecía ahí como si el proceso estuviera pendiente. El personaje hace el llamado al portal y le dice, hey, mira, necesito que retires la información, necesito que retires la información, necesito que retires la información. No lo retiran y después de esto, el personaje necesita buscar empleo y siempre le dicen, hey, no te podemos dar empleo porque mira tu condición judicial en este momento. Y no, es que eso ya terminó. No, mira, aquí está, aparece activo. Entonces, el tipo pone la queja ante la superintendencia y bloquean temporalmente la web del proveedor de información. Ese fue la sanción. También hay multas, ¿no? Se le envió información publicitaria no solicitada al correo electrónico del demandante y esta persona solicitó que se le explicara ¿por qué le estaban enviando esta información? Solicitud de la autorización. No le pudieron dar la solicitud de la información. La persona se queja ante la superintendencia. Multa a la empresa de 6.160.000 pesos. Se realiza una campaña para la entrega de viviendas de interés social, pero los datos recolectados se dirigen a una campaña de interés político. Entonces, el que recolectó la información no fue honesto con la finalidad de los datos y el resultado fue 18.480.000 pesos de multa para esta empresa. No se debe cambiar la finalidad sobre la marcha. Y si se cambia, se debe advertir a la persona antes de cambiarla. Y solicitar un nuevo requerimiento de autorización. Solicitar una nueva autorización de la persona. El asesor comercial de una aseguradora envía un listado de placas y tarjetas por error en un correo electrónico. En un correo masivo. Entonces aquí revela cuáles personas son propietarias de qué vehículos. Y esto le genera una sanción, una multa de 66.528.000. Aquí lo que hay que hacer es implementar políticas de seguridad de la información, las PSI, y eso ya hace parte de ISO 27001.
Creo que por último, sí, por último, un asesor comercial de un banco de células madre llama a una señora y le dice: mi señora, qué maravilla, felicitaciones por el hijo que acaba de tener. Y nomás porque usted acaba de tener ese hijo, le quiero contar que tiene un año de banco de células madre totalmente gratis para usted. La respuesta de la persona era, fue, ¿a usted quién le dijo que yo había tenido un hijo? Si esto es una reserva de sumario, ¿por qué la señora tenía algún tipo de problema de seguridad? Y le estaban buscando para personas no santas para hablar con ella. Entonces, multa de 123.200.000 al hospital y al banco de células madre. Entonces, pilas, hay hackers. En el caso del Zoom, pues no nos roban los datos personales, pero nos hacen pasar un trato maluco. Ahí aplica más la ley, las leyes de delitos informáticos que los datos personales. Y lo importante es saber que no importa. No importa el país, no importa el ejercicio. Si hablas con personas naturales y pon negocio, y para montar negocio toca hablar con personas naturales, hay que montar la ley 1581 como base del ejercicio de marketing para poder hacer la plática por internet. Toda pena de multas, arrestos, sanciones pecuniarias. Y pues la idea es tener un equipo que trabaje entendiendo todos esos rollos neuronales, para que podamos evitar cualquier tipo de inconveniente. Listo. Por hoy, ese ha sido el rollo del tema del tratamiento de datos personales en lo que es el marketing digital o también la explicación a nivel legal en Colombia para comprenderlo. Recuerden que si están haciendo alguna de estas cosas, tienes un sitio web, trabajas redes sociales, tienes una tienda y vendes en línea, tienes tu e-commerce, haces posicionamiento orgánico. Gestionas temas de interés, haces marketing relacional, haces marketing viral, gestionas contenidos, publicidad, manejas influenciadores, desarrollas nuevas formas de entender las cosas o de generar insights. Tienes un público objetivo, tienes cualquiera de estas que aparece en pantalla. Cualquier cosa de estas de marketing digital te obliga a tener implementada la ley 1581 de 2012, porque esto hace parte de la protección de los usuarios. Así que por hoy, muchas gracias a ti, Camilo, muchas gracias a Adrián que participó, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, a ti que nos estás viendo en diferido a través de YouTube, muchas gracias por pasarte por acá, bienvenido, y nos vemos en empresasvirtuales.com/ley1581 para que podamos aprender más sobre ley 1581, mirar cómo se implementa. Ahí tengo una masterclass gratuita sobre la implementación de la ley 1581 para avanzar en estos temas de aquí en adelante. Muchas veces cuando empezamos los emprendimientos, normalmente cuando se empieza un emprendimiento no se cuenta con el dinero, no se cuenta, ya te lo paso al chat, no se cuenta con un apoyo económico, un fortalecimiento grande para iniciar un emprendimiento. Entonces, si se tiene en cuenta este ejercicio de cuidado de la ley 1581, estás blindando legalmente la norma. Por ahí estamos desarrollando un tema con un amigo que es abogado, que se llama Omar, con Omitar, estamos haciendo un proceso para ayudar a blindar, se llama el proyecto Rino, que es para ayudar a blindar a las empresas en términos legales de contratos, de minutas, incluso de separación, porque normalmente lo más complicado en un emprendimiento no es unirse, es separarse, que pasa mucho, y es lo más engorroso y donde se generan mayores heridas, o sea, a nivel personal y emocional, porque es quién se queda con qué, ¿no? Es un divorcio, y en los divorcios, pues hay unas herencias ahí, hay unas cargas para cada quien, para cada participante. Normalmente ahí se generan muchas heridas en las personas. Entonces hay que entender que no es tanto el organizarse, sino el cómo se van a separar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y blindarlo para poder que se haga una unión en paz y una separación en paz, bien acordada y bien trabajada. Por eso se está creando el proyecto Rino, que ya después les hablaré de eso, invitaré a Omar para que ustedes lo conozcan y que él nos cuente sobre cómo es este rollo del mundo legal. Yo voy a trabajar el tema de ley 1581, Omitar va a trabajar todo el tema contractual para poder proteger, ayudar a la protección y blindaje legal de los emprendimientos y las empresas que se quieran vincular a este proceso del proyecto Rino. Es otra pata fuerte de la mesa, la pata legal. Nada, Camilo, muchas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta en este ejercicio. Gracias.
No, Oscar, muchas gracias. Ya voy a entrar por el link también a revisar el resto de la info. Listo, dale. Ahí en el enlace está puntualmente enfocado a propiedad horizontal, ¿sí? Pero, o sea, esa implementación sirve con gaticos, con perritos, con pollitos, con paticos, con lo que tú quieras. Es lo mismo. Siempre se necesitan ¿cómo se llama? Esas herramientas y esos momentos. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Para propiedad horizontal, para emprendimientos, para empresas, para colegios, para universidades. Siempre, siempre es lo mismo. Así que nada. Bueno, un abrazo, Camilo, que estés muy bien. Un saludo para todos ustedes. Y nada, adelante, persuasores. Nos vemos en el camino de la persuasión. Mañana, última sesión. Mañana vamos a hablar sobre cómo gestionar las emociones o cómo entender las emociones de los usuarios para garantizar la fidelización de ellos en nuestra empresa, en nuestro proyecto. Y entender que ser fiel sí es posible. Adelante, persuasores. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos mañana a 12.